Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El tema que nos han pedido que desarrollemos es un tema sumamente importante para la historia y el desarrollo de este país. Estamos hablando de la muy traída y llevada reforma energética. Una reforma que lo que pretende en esencia es, voy a leer textual, Pacto por México, ese engendro que se ha gestado dentro de la clase política para generar, según esto, acuerdos políticos a favor del país, que tienen razón al decir que es a favor del país, pero del país de el neoliberalismo, no de una nación y una república federal que tiene el orgullo de haber puesto el punto de énfasis en la defensa de la soberanía energética un 18 de marzo de 1938, generando con ello un ejemplo mundial de lo que era el tener ideales, el tener una política clara de que la independencia y la soberanía de las naciones pasaba por el gobierno y no por el entreguismo de la burocracia a intereses particulares y fundamentalmente extranjeros. Dice el teleprompter de el Pacto por México que se pretende realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo. Le recuerdo al productor de Pacto por México que el general Cárdenas marcó con una claridad extraordinaria después de la reunión de gabinete del 8 de marzo de 1938, en que se analizó qué acciones tomaría el gobierno ante la rebeldía de las empresas extranjeras que se negaban a acatar un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sancionada favorablemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se obligaba a los extranjeros a pagarle a los trabajadores mexicanos un aumento de 26 millones de pesos, que equivalía a no más del 11% de las ganancias netas que obtenían los empresarios extranjeros de la explotación de nuestro petróleo. Mucha gente nos olvidamos, o a lo mejor no tenemos muy presente, y pensamos que la expropiación petrolera fue una idea que le llegó a Lázaro Cárdenas, se levantó un 18 de marzo y dijo: hoy voy a expropiar el petróleo. Así no la quieren hacer creer. Así se ha encargado el ejército sumiso de el maestro Gordillo para desnaturalizar la historia patria y hablar de la expropiación petrolera como una festividad cívica que se celebra el 18 de marzo, y se trata de escatimar, de ocultar, de negar la existencia de toda una lucha laboral, de una lucha de los trabajadores petroleros, primero por constituir sus sindicatos, segundo por conformar una gran central de trabajadores de la industria petrolera nacional, tercero por exigir salarios justos y condiciones laborales en igualdad de circunstancia a los extranjeros.
Cuarto, por defender que en México quien gobernaba éramos los mexicanos y que no podían tener guardias blancas para hacer cumplir su ley. Todo eso se borró de los libros de la historia, se borró de la historia oficial de este país y se llega a esa imagen idílica del general Lázaro Cárdenas una noche del 18 de marzo, una fotografía en que está acompañado de su secretario de Gobernación, el general también, Ávila Camacho, y parte de su gabinete, en donde está leyendo el decreto de expropiación petrolera. Pero antes hay toda esa historia que inicia en 1936 y en la cual el estadista, el gobierno mexicano se mantiene atento pero totalmente respetuoso de la división de poderes. Y es hasta que en 1938, cuando las partes en conflicto, es decir, los empresarios petroleros y la representación sindical, solicitan la mediación del gobierno federal, cuando el general asume la conducción del proceso y escucha en la mañana del 8 de marzo las posiciones de los empresarios convocados por la Embajada de los Estados Unidos, justo la que está aquí enfrente, pero que en aquel entonces tenía sus oficinas por la Avenida Juárez, que no, nada tenía que hacer, porque las concesiones petroleras se otorgaban siempre y cuando los empresarios aceptaran que la legislación aplicable era la de nuestro país, la de México, y que ellos reconocían que se plegaban a la disposición y que evitarían invocar la participación y la protección de sus gobiernos de origen en cualquier tipo de conflicto o de proceso, hecho que no respetan al momento de que se aparece en Palacio Nacional el embajador Daniels de los Estados Unidos encabezando la comisión de los empresarios que se llamaban en aquel entonces, eran conocidas estas empresas como las siete hermanas, la Dutch, es decir, la compañía holandesa, todas las compañías inglesas y las compañías estadounidenses. Siete grandes compañías que pretendían ya desde los inicios del siglo XX manejar para sus propios intereses el petróleo como un energético fundamental para el desarrollo económico de sus propias industrias, destacando entre ellas la industria bélica, porque para los ingleses resultaba fundamental el petróleo, toda vez que habían modificado sus barcos de guerra de un imperio que tenía conexiones en todo el continente asiático, africano y en algunas islas del Caribe nuestro, todos sus barcos los cambiaron de hulla o carbón a petróleo. Por eso era para ellos fundamental sostener la Armada Real para mantener sus colonias bajo el control militar de sus propios ejércitos. Dos, en el caso de los Estados Unidos, evidentemente ya la Armada norteamericana había hecho el cambio prácticamente desde 1919-20, porque todavía en el
14-17, cuando estuvieron aquí enfrente al puerto de Veracruz, sus barcos eran de carbón. Cuando apoyaron a Huerta, se personaron en los puertos más importantes y posteriormente, cuando Carranza impulsó el artículo 27 constitucional que decreta y determina que el subsuelo es propiedad de la nación, algo que iba en contra de los intereses de esos petroleros que querían que el subsuelo mexicano fuese propiedad de quien había comprado la tierra y quien explotaba el pozo petrolero, como ocurre en los Estados Unidos. Regresando a aquel día, el 8 de abril, a las 11 de la mañana, el presidente se reúne con su gabinete tras haber escuchado la noche anterior la posición del sindicato. El sindicato dijo: señor, nos vamos al desconocimiento de los contratos laborales, toda vez que las empresas están en rebeldía porque se les ordenó que cumplieran el laudo, nos dieran el aumento salarial, nos dieran mejores condiciones, y ellos se han negado a reconocer la autoridad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera indirecta nos concedió la razón al negarles a ellos el amparo de la justicia ante el laudo laboral. Tiene muy claro el general Cárdenas la posición de los trabajadores, el compromiso, qué tiempos, dirían a alguna gente, a qué tiempo, señor don Simón, un compromiso sincero, auténtico, concreto, de lealtad al gobierno mexicano y de decirle: señor presidente, usted no se preocupe, los trabajadores petroleros vamos a sacar la casta y vamos a sacar adelante a la industria, sea cual sea la determinación que el gobierno nacional asuma ante este problema. Escucha a los extranjeros que chillan y lloran y dice Daniels que no pueden pagar los 26 millones de pesos. Escucha que fue un abuso de la Suprema Corte de Justicia. Él pide que por favor reconsideren y que se acaten y se allanen a las disposiciones del gobierno, que eso permitirá que en un momento dado las cosas se mejoren y que se puedan establecer nuevos acuerdos que beneficien a los trabajadores, a los mexicanos y a los empresarios. Uno de ellos, con despotismo exacerbable, le dice: ¿y quién nos va a garantizar que si nosotros cumplimos con esta bola de sucios, ellos no se van a ir a huelga para exigirnos más? El general se voltea y le dice: yo. Y el otro le dice: ¿y usted quién es para garantizar que eso no va a suceder? Y el general se levantó y dijo: soy el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mandatario del pueblo, y hasta aquí hemos terminado, señores, gracias, con permiso, y se retiró. De allí pasó al gabinete, abordó con el gabinete y empezó a construirse el proceso de expropiación, debiendo analizar todos y cada uno de los flancos. 1938, Hitler está en amplio auge desde Alemania. Pocos días después del 8 de abril, el 15 precisamente, ellos se anexan de una manera fatal a Austria. Invaden pacíficamente, aparentemente, a Austria,
y la integran a Alemania. Este es el principio de lo que va a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. 1938, España republicana lucha denodadamente en contra del fascismo, y detrás del fascismo estaba la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, y del otro lado estaba la pusilanimidad de Chamberlain y de los franceses. 1938, las tensiones en el continente americano no eran menores. 1936 se había establecido un acuerdo, un pacto de Buenos Aires de parte de la OEA a efecto de impedir el uso de invasiones entre países de la OEA para garantizar cualquier situación y cualquier reacción por parte fundamentalmente de los Estados Unidos. Había que pensar eso. Lo segundo, si expropiamos, dice Cárdenas, ¿cómo le vamos a hacer para echar a andar a la industria? Algunos de los ministros argumentan que el compromiso de los trabajadores va en serio, no es nada más un discurso hueco, un discurso sin contenido, sino un compromiso real. Termina esa reunión acordando formular un programa en que se pondría en ejecución en el caso de que las empresas determinaran suspender actividades, y se fijó una nueva fecha para reunión de gabinete. Textual leo de puño y letra del general Lázaro Cárdenas lo que él escribió en su diario ese día: considero que cualquier sacrificio que haya que hacer en el presente conflicto lo hará con agrado el pueblo. México tiene hoy la gran oportunidad de liberarse de la presión política y económica que han ejercido en el país las empresas petroleras que explotan para su provecho una de nuestras mayores riquezas, como es el petróleo, y cuyas empresas han estorbado la realización del programa social señalado en la Constitución Política, como también han causado daños las empresas que mantienen en su poder grandes latifundios a lo largo de nuestra frontera y en el corazón del territorio nacional, y que han ocasionado indebidos reclamos de los gobiernos de sus países de origen. Varias administraciones del régimen de la Revolución han intentado intervenir en las concesiones del subsuelo concedidas a empresas extranjeras, y las circunstancias no han sido propicias por la presión internacional y por problemas internos. Pero hoy, que las condiciones son diferentes, que el país no registra luchas armadas y que está en puerta una nueva guerra mundial, y que Inglaterra y Estados Unidos hablan frecuentemente en favor de las democracias y de respeto a la soberanía de los países, es oportuno ver si los gobiernos que así se manifiestan cumplen al hacer de México uso de sus derechos de soberanía. El gobierno que presido, contando con el respaldo del pueblo, cumplirá con la responsabilidad de esta hora. Países hay que han podido reivindicar sus recursos naturales para su propio desarrollo, pero la indecisión de sus gobernantes y los compromisos que los atan mantienen a sus pueblos atrasados en su economía y en su independencia política. Unidad de los países latinoamericanos para la defensa y desarrollo de sus recursos naturales
sería la solución de muchos de nuestros problemas, pero se está aún muy lejos de lograrla. Esto lo escribe el general Cárdenas el 8 de marzo de 1938 sobre las 11 de la noche. Es decir, él tiene plena conciencia de que la única salida al problema laboral generado por la displicencia y arrogancia de las empresas petroleras nacionales no es otra que la expropiación, no es otra que la restauración de la soberanía mexicana sobre la propiedad de los recursos naturales del pueblo mexicano. Él lo tiene clarísimo desde el 8 de marzo y deja correr todos los procesos jurídicos hasta que el 18 de marzo, ante la rebeldía absoluta de las empresas extranjeras, decreta la expropiación petrolera por bien y utilidad del pueblo mexicano. Por ello es que la respuesta del pueblo no se hizo esperar. Por ello es que aún la constancia que tenemos de los propios enemigos del cardenismo reconoce que la medida fue oportuna en los primeros momentos, porque se agotaron todas las instancias legales, se respetó la división de poderes, se dejaron correr los tiempos jurídicos y legales y se recuperó soberanía con el apoyo del pueblo y de los trabajadores mexicanos. Esto de el pacto por México es todo lo contrario. Cuando nosotros leemos que el inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, dice el 18 de marzo a 75 años que hay tres principios estratégicos que pretende cubrir, que es la seguridad energética indispensable para tener la capacidad y recursos que garanticen el suministro de energía a toda la nación, que el segundo es la eficiencia a efecto de incrementar productividad y producción del sector, que hay que incentivar consumos responsables e inteligentes y que hay que generar sustentabilidad energética. Y dice de manera puntual que hay que establecer una nueva estructura organizacional en Pemex que mejore la toma de decisiones, así como reglas de gobierno corporativo, alentar la ética corporativa, incentivar el desarrollo de cadenas de proveedores nacionales. Por favor, no nos chupamos el dedo. Está diciendo que si bien es cierto, Pemex va a permanecer siendo una empresa nacional, va a formar parte de una corporación y van a dejarnos a Pemex como pieza de museo. Nos van a dejar a una institución creada y gestada por el cardenismo, por el trabajo de miles de hombres y mujeres que creyeron en el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, que lucharon para echar a andar la maquinaria que destruyeron los esbirros contratados por las empresas expropiadas, que gestaron una empresa nacional
con compromisos nacionales y que no andaban viendo si se les iba a pagar tiempo extra, prestaciones, bonos de productividad, etcétera, sino que se fletaron años para construir una empresa de los mexicanos, para los mexicanos y con los mexicanos, bueno, nos la van a dejar de pieza de museo. Nos la van a dejar viva para que digamos nosotros que ahí está ese Pemex que gestó esa lucha histórica de los trabajadores que creyeron en el gobierno del presidente de los trabajadores, de Lázaro Cárdenas del Río, del presidente demócrata, del presidente socialista, porque hay que decirlo así con todas sus letras, el impulsor de la educación socialista y el impulsor de una empresa nacional para los trabajadores y con los trabajadores del petróleo. Bien, la van a dejar como pieza de museo, pero lo que me está diciendo Peña Nieto en su discurso, porque lo estoy citando textualmente, es que él tiene una visión empresarial. Él lo dice claramente a lo largo de este discurso que dio el día 17 de marzo, porque le urgía tomar el avión para ir a postrarse ante su graciosa majestad Francisco I, Papa argentino. Entonces por eso adelantó la conmemoración del 75 aniversario para irse volando en el avión presidencial a formar parte de todo este boato que vimos recientemente que convulsionó al mundo en el Vaticano. Él dice que Pemex será sinónimo de modernidad, eficiencia y productividad, y dice que Pemex no se vende ni se privatiza, pero que debe transformarse y modernizarse. Y sabemos que para el neoliberalismo la única posibilidad de modernizarse es entregarlo a las leyes de la oferta y la demanda, es decir, a las leyes del libre comercio, es decir, es una privatización simulada la que están pretendiendo hacernos comer con este famoso Pacto por México. Pacto que de manera puntual habla de que es necesario dotar a Pemex de reglas de gobierno corporativo. Ese principio de la corporation, traducido al español corporativo, es sin género de dudas un subterfugio que se está utilizando para hablar de la privatización simulada y dejarnos a ese Pemex como pieza de museo, la pieza del recuerdo, es decir, como un monumento más. Por eso yo sí les confieso que sí me preocupé enormemente y le di puntual seguimiento vía radio a el incidente ocurrido recientemente, la explosión en el edificio administrativo, porque yo dije, bueno, si en el Pacto por México se habla de gobierno corporativo, ¿quién me dice si no en un momento dado se gestaron condiciones para que haya una desarticulación y quede ese espacio como un monumento a la empresa petrolera concebida por los trabajadores y el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río? Quieren mantener la fachada, la carátula, la imagen histórica de Pemex aquí en Marina Nacional, pero en realidad están construyendo todos los mecanismos
para profundizar, como dirían los neoliberales, estos procesos entreguistas que hemos venido viviendo merced a ese neoliberalismo salvaje asumido por los gobiernos priistas desde Salinas de Gortari y consagrados por los gobiernos sin esencia, sin compromiso político de el guanajuatense Vicente Fox y de ese engendro del demonio que se llama Felipe Calderón Hinojosa, que de una forma u otra han venido propiciando y entregando ahora al jovencito de Atlacomulco la posibilidad de que nos chupemos el dedo con el Pacto por México, que nos dice que nunca privatizarán. No queremos a Deschamps. Deschamps no representa a los trabajadores petroleros. Tampoco queremos a quienes llegaron a manejar la industria de los mexicanos. Lo que queremos es que se fortalezca la soberanía y la gestión popular en el ámbito del petróleo y no la integración subordinada a las leyes de la oferta y la demanda, y tal y como dicen ellos, esta especie de adjetivos que se utilizan como sinónimos de entreguismo y de claudicación al principio soberano de que el petróleo es nuestro, le cueste a quien le cueste. El petróleo es de las y los mexicanos y no es del gobierno en turno y mucho menos de aquellos gobernantes entreguistas como los ha tenido lamentablemente México desde hace más de 25 años. Gracias, y abrimos el espacio para algún comentario o para alguna pregunta en particular.